Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a recordarte que incluso una carne asada puede oprimirte si eres lo suficientemente feminista. ¿Qué onda? El día de hoy les quería platicar un poquito sobre un evento que ha estado circulando por todos los medios últimamente, porque ya sabemos cuál es el discurso dominante hoy en día, y pues sobre el que ha habido multitud de opiniones y problemas al respecto. Y esto fue el día del paro de mujeres por el 9 de marzo, que fue el lunes anterior. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Es muy legítimo estar enojados con un gobierno que no da una, donde la violencia sigue aumentando cada vez más y muchas otras cosas van de la patada. Pero ¿qué tal va la rifa del avión, eh? Y donde pues efectivamente las muertes no hacen nada más que subir. Con esto en mente, las feministas comenzaron con esta convocatoria de el 9 de marzo, este lunes anterior, no hacer nada. No estar en redes, no ir a trabajar, no ir a la escuela, no tomar el transporte público, para, digamos, simular que de pronto todas desaparecieran y ver el impacto que tiene esto en la sociedad y el consumo y la fregada. Ahora, sabemos claramente que esta convocatoria que lanzaron a hacer paro no hubiera llegado a tanto como otras veces, de no ser por la difusión masiva que le dieron en radio, en televisión, en internet, en redes sociales. No se ha hablado de otra cosa más que del lunes 9 de marzo las mujeres no hicieran nada. Otra vez, discurso dominante. Y vuelvo, yo aquí quiero mencionar algo. Esta idea, yo dije, wow, una primera vez una idea que no incluye vandalismo ni ridículos. Por fin encontraron algo que no va a ninguna de las dos áreas en las que ya tienen mucha experiencia. Ya posteriormente comenzaron estas partes de agenda totalmente, donde si eres hombre cállate y no opines nada, y cuestiona tus privilegios y toma cursos de género y todo este rollo. Al final del día, lo que era una protesta con un motivo súper legítimo, se volvió en un pretexto más para impulsar la agenda de odio a los hombres, de victimismo, de si eres hombre estás mal, hay que cuestionarte por los privilegios que quién sabe cuáles son, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante esto, pues, ¿qué pasó? Aquí yo quiero hacer un interrogante, a ver. Un grupo social, el que sea, va a hacer una convocatoria de algo. Y tú formas parte de un grupo social B. A la gente del grupo social B, los del A le están diciendo constantemente que si no es parte del A, mejor se calle, que ese día mejor ni opine ni haga nada, y al contrario, que si eres parte del grupo social B, mejor ese día lo aproveches como para arrepentirte por ser de ese grupo, para ver todo lo maravilloso que es este otro, y que tú básicamente te flageles, digas 10 aves marías y todo el rollo para arrepentirte. Ya saben que les encanta lo medieval aunque te digan retrógrada. Y si tú fueras parte de este grupo social B, al cual ya te están descalificando de entrada y además te están diciendo que ese día mejor te calles y no hagas nada, ¿tú qué harías? Muchas personas del grupo social B, aquí estamos hablando de los hombres obviamente, dijeron, bueno, mis opciones son usar este día para flagelarme por ser hombre, decir 10 aves marías, todo este rollo, o simplemente pues voy a hacer un día de puros hombres porque al final es lo que tenemos. Y pues muchos agarraron y al final hacer carnes asadas, jugar videojuegos y todo esto que ya pusieron en 20 posts de Facebook. Ante esto yo puedo decir, sí, no tuvo tacto en cuanto a que, como decía, esta demanda de la violencia y la inseguridad es legítima y que tú hagas esto se puede prestar a que es broma. Pero también del otro punto, si a ti, persona de este grupo social, te están señalando, te están diciendo que tú estás mal por todo de por sí, que este día lo uses para arrepentirte de tus privilegios y la fregada, pues claro que vas a hacer algo pues para darte gusto a ti, porque vas a considerar a este grupo que de por sí no te baja de ser un violador asesino de la fregada. Ok. Se me fue el pedo. Bueno, y hasta aquí pudo haber quedado la cosa, de no ser porque ya posteriormente comenzaron estas protestas, digamos, porque hubo hombres que cómo osaron a no tomar cursos de género y arrepentirse de sus privilegios y a todo este discurso victimista y misántrico que ya no sabemos, y se pusieron a jugar videojuegos y tal. Cosa que, repito, para mí no tuvo tacto, pero pues tiene sentido. Al final, si te excluyen de un lugar, pues haces tu lugar propio. Y no conformes con este escarnio social de vamos a quemar a los que hicieron carnes asadas y la fregada, llegaron incluso a poner demandas directas en instancias académicas. Y esto significó que ya sea suspensiones, expulsiones, o que te condicionaran el seguir la carrera académica si tomabas cursos de género, etcétera, etcétera. O sea, sé que tienes que adherir al discurso dominante actual para poder siquiera obtener un título.
Esto ya es bastante preocupante para cualquier noción de libertad. Incluso hubo un comunicado de una de estas escuelas que fue básicamente: aquí no hubo ninguna falta académica en nuestro reglamento, pero como hubo presión social, pues vamos a ponerles una sanción y hay que meterlos a cursos de género y tal. O sea, al final del día ni siquiera son sanciones oficiales, pero por miedo a este escarnio social, a este linchamiento mediático, pues simplemente es como ceder. Y pues ahora, si no eres feminista, no te puedes titular. ¿Cómo le hacemos? Y pues aquí, como reflexiones, se quedan algunas. De entrada, lo que he comentado en un video anterior, no hay que hacer cosas en la escuela que puedan traer represalias. Tristemente, ahorita estamos en un momento social muy denso, donde pues ya vieron, está la policía del pensamiento y si no adhieres, te jodes. No solo en este caso, ya ha habido otros más de personas que hacen simples burlas o simples sátiras. Y es como, bueno, ahora si te quieres titular, pásale. Si te quieres titular, pásale a género. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Otra reflexión importante es que yo creo que, lo dicho, no hubo tacto en esto de hacer la carne asada en este contexto del día de la la. Pero yo creo que hasta se me hace una forma de protestar. ¿Por qué? Un día te dicen que las palabras no son inocentes y que incluso la letra O es opresiva, invisibiliza y tal. Otro día te dicen, sí decimos que el violador eres tú, pero si tú no lo eres, pues ni te ofendas. Entonces, tienes un movimiento que con dobles morales muy cabronas te está señalando, te está estigmatizando y te está excluyendo. Y entonces hacen un movimiento especial para su día. Entonces, pues vas a hacer algo absolutamente que no tenga nada que ver. ¿Por qué? Porque si te están excluyendo, pues qué mejor manera. Pues entonces pinto mi raya, yo hago mis cosas en ese mismo día y ya está. Pero al parecer, para las feministas, su mundo no gira alrededor de los hombres, pero el mundo de los hombres sí debería girar alrededor de ellas. Y como reflexión final, no sé, realmente, digo, suena muy a broma esto de uy, una carne asada, uy, tus carnes asadas me oprimen y la fregada, porque sí, es muy chistoso realmente, pero es preocupante. Y yo aquí, si fuera alumno de esta escuela y me estuvieran corriendo y tal, yo sí intentaría al menos irme por la vía legal, porque imagínense el precedente. Ya los mismos tontos de la escuela dijeron, no hubo falta, y sin embargo va a haber una sanción. Entonces yo creo que cualquier abogado competente sería capaz de argumentar una defensa contra estas sanciones, porque no hubo caso, simplemente son personas que no adhieren al movimiento feminista. Y entonces, si se pudiera generar este antecedente legal de personas que pudieron hacer frente con argumentos simplemente a la ideología, se podría hacer bastante. Entonces, pues yo dejaría esa reflexión ahí. Y pues a ver qué pasa ahora. Espero que YouTube no me censure esto, que seguramente lo va a hacer, porque una vez más, discurso dominante. Pero aquí vamos a estar haciendo más videos posteriormente, esperando que este les haya gustado. Si sí les gustó, por favor, vean los videos de al lado. Suscríbanse, por favor, compartan. Eso ayuda un montón. Pongan su opinión, también ayuda un montón. Y pues sería vernos a la que sigue, esperando que sea una semana o semana con días posteriormente. Y pues nada, eso es todo.